Hola mi gente, ¿qué creen? Nos tocó venir aquí a la tienda a comprar unas cámaras porque pues ya saben que me robaron hasta el gatito. No me vayan a robar a mí. Y antes de que pase eso vamos a llevarles unas cámaras de aquí. Andamos checando cuál cámara llevarnos, mi gente. Oh, ven. Unas camaritas hay que poner atrás de la casa, la puerta trasera. Y pues por supuesto que en la puerta delantera tenemos que poner camaritas porque está canijo, mi gente. Hay mucha gente mala. Ya ven, ya me robaron hasta el gatito. Luego me van a querer robar hasta a mí. Y aquí andamos, mi gente. ¿Quién de ustedes tiene cámara en su casa? Comenten aquí en este video. ¿Quién de ustedes tiene cámara en su casa? Si se puede saber, ¿verdad? Porque sí, está canijón, mi gente. Hay que poner camaritas. Más vale prevenir que lamentar. Y pues no están tan caras. Hay de todo tipo de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué andamos agarrando unas camaritas? Porque ando haciendo aquí un video. Le estoy diciendo a la gente que me robaron hasta el gatito. Ahora, y ahora que llegué el fin de semana ya no, ya no tenía el gatito. Ya no lo encontré. ¿Cómo ve? Bien, y aquí andamos bien. Viendo las cámaras para llevarnos unas cámaras. Sí, para que no está bien. Más vale prevenir, ¿eh? Sí, está bien. Luego me roban los miles y miles de la casa. No, es que como su hermano, ¿eh? No se cree. Yo soy puro cotorreo. No, sí, está bien, ¿no? Le ropan, le quitan, le sí. Así es, mi gente. Aquí andamos viendo las cámaras. ¿Cuáles me recomiendan ustedes? ¿Cuáles me recomiendan ustedes? Vamos a llevar unas camaritas. Ahorita. Nada más que no les voy a decir dónde me las voy a poner. O sea, las tengo que esconder. Yo sé que ya les dije que enfrente, a la entrada, la casa y otra atrás. Pero las tengo que poner bien escondiditas. ¿Verdad? Lo bueno que tengo un foco de sensor enfrente, cuando se arrima la gente en la banqueta, luego ahí prende ese foco que tenemos ahí de sensor. Y pues así con más razón va a detectar a las personas las camaritas estas. Así es que es recomendable poner cámara, mi gente. Más vale prevenir que lamentar. Y pues un pequeño gasto que hagamos sirve. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, mi gente? Así es que el Judas se va a prevenir porque ya hasta el gatito le robaron. Y luego me van a robar mi caja fuerte. Antes de que me robe mi caja fuerte. Pues, antes de que me robe mi caja fuerte, ponemos cámaras. Mi gente. No, y sí tengo una caja fuerte, aunque no lo crean. No piensen que estoy vacilando. No piensen que estoy vacilando. Y gente, en un rato, si hay modo, voy a hacerles un live donde ando ahí cocinando. Tengo ganas de una morisquetita. Me voy a meter una morisquetita. Tengo listo ya los frijolitos, los jitomatitos, un queso bien rico que me vendió un señor que anda vendiendo él en su carrito. Súper rico. Y hay que hacer una salsita de queso, una morisquetita, pues con cremita, ustedes saben, al estilo Apatzinray, Michoacán. Y ahí les hago un en vivo cuando ande cocinando, en un ratito más. Ok, muchas gracias a todos los que me andan apoyando aquí en mi página, mi gente. Ya vamos a llegar a los 33,000. Mañana, si Dios quiere, voy a andar con el compa Luis Hurtado. Voy a echarle la mano en una fiesta particular. Ahí los saludamos con mi compa Luis mañana, primeramente Dios. Y el domingo, pues, tengo que ir a Oxnard, California, primeramente Dios, allá con el compa Travieso. Saludos a viejón. Vamos a andar por allá grabando un video oficial, ahí del corrido de mi compa, primeramente Dios, mañana, mi gente. Y pues, aquí andamos contentos, aquí andamos con el pollito. ¡Chao! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu! Ay, mi papá, qué hermoso. Él siempre contento, mi papá. Siempre contento, mi pollito, mira.
Miren nada más. Bien acompañado que ando. Así es que nos vemos en un rato más, mi gente bonita. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Y si no tienen camaritas, compren unas camaritas. Hay de todo tipo de... de todo tipo de precio. Nos vemos al ratito si Dios quiere. ¿Vale? Adiós.